La Talanquera. ¿Sabes qué me parece más insólito? Que después de 14 años le haya dicho a Garcés que todavía está atrasado con las reparaciones de la regional del centro. Y además que haya dicho que todos los proyectos, todas las fechas hay que alargarlas no para el 2021, sino para el 2030. Imagínate tú, entonces, en el año 29, el último mes, vamos a concretar todos los planes que hemos concebido desde ahora. Tenemos 12 años, 14 años pensando. ¿Entendieron por qué entra así? ¿Entendiste por qué entra así? Claro, por supuesto. Señor presidente, él dice que se va a hacer la tercera quimio, no sabe si en Caracas o en Cuba. No, señor, váyase para el mejor hospital de Brasil y para el imperio, porque usted está muy enfermo, señor presidente. Usted está viendo un mundo que no es. Usted vive en otro. Yo no sé, está muy afectado, señor presidente. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que dice que la oposición utiliza su enfermedad como... Pero no lo utiliza como show, es como una herramienta política. Okay. Señor presidente, por favor. Usted está enfermo. Por favor. Usted no está viendo este país, usted no sabe la cantidad de gente que matan, usted no ha visto los vuelos que coge la calle, los problemas eléctricos. Señor presidente, ponga los pies en la tierra, porque de verdad, yo no sé cómo va acabando usted. Hoy dijo que iba para el 2012, pero usted no va para ningún lado sino por una derrota, ¿sí? No, yo no lo quiero así. Yo quiero que ponga los pies en la tierra y se dé cuenta de lo que está pasando. Ha dicho, como si no fuera suficiente con la devaluación, con el tema de las reservas, con el endeudamiento, con todas estas cifras que conocemos y además que el gobierno reconoce. No, él ahora dijo que él va a pedirle a los bancos que los bancos se bajen de la mula, los bancos privados, porque les hace falta más real. O sea, la platica que los bancos la van a utilizar también. Más dinero, están pidiendo más dinero. Nosotros, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí, no, y entonces le dijo a... Se la van a llamar a la plática de nosotros, lo que tenemos ahorrado. Sí, es así. A la plática de nosotros los venezolanos. Sí. Porque eso es ahorro tuyo. Eso es ahorro de tu mamá. Eso no es del banco privado. Ni de los banqueros. Esos son sus ahorros personales. Los bancos viven de lo que deposita el ahorrista. Eso es la gente. Pero es el dinero de la gente. La Talanquera. No queda poco tiempo. Yo creo que el problema de Kico es que el presidente se va a curar la enfermedad que tiene. Kico no se va a curar, la brutalidad no la cura a nadie. El que nace bruto, usted es bruto, usted no se cura, el Kico. Y la otra, vamos a ver si se cura, porque yo creo que la otra no es bruta sino ignorante. Si estudia un poquito se cura. Mira, amiga, los bancos no viven de los ahorros de nadie. Los bancos viven del manejo que hacen con el dinero que tú ahorras. Al contrario, mía, no sé si eres ignorante, bruto que eres, pero el banco lo que hace es agarra tu dinero y con ese dinero hace negocios, convierte tu dinero en 40, 100, 200, 1000 veces lo que tú pusiste y a ti te da un pequeñito interés y ellos se quedan con la gran tajada a través del dinero que tú pusiste. De eso es que viven los bancos, no es que viven de tu ahorro, o sea, no es que tienen tu ahorro y están los bancos realmente pobrecitos, entonces guardan tu ahorro, no. Ellos viven de los grandes negocios que hacen en todo el mundo y lo que hacen es utilizar, o sea, viven de los demás, pues viven del dinero de los demás y por eso tienen también el deber de ayudar a los demás, que es lo que está diciendo el presidente, que está siendo responsable además cuando le reclama a sus ministros sobre el trabajo que hacen. Así que ustedes son irresponsables, ignorantes, ustedes no tienen remedio, esa enfermedad que ustedes tienen no se cura. Sí, yo creo que ellos parece que no saben que un banco es un intermediador financiero, como cualquier empresa, y que simple y llanamente eso es lo que es un banco. Ahora hay que dejarlo muy claro, lo que están haciendo ellos con esto es seguir demostrando que son unos grandes disimuladores patológicos, empedernidos. Ellos están disimulando la derrota que ya tienen en la frente. Nos vamos. Vamos. Bueno, feliz fin de semana para todos. Nos vemos el lunes en La Talanquera a las 8 de la noche.